Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Mascotas, donde ellos son los protagonistas. En el programa de hoy vas a conocer sobre mascotas no tradicionales de la mano del veterinario Gastón Milinic. También te vamos a presentar a Reina y Mona, dos simpatiquísimos hurones. Vas a conocer a Aquiles, una serpiente pitón real. En el segmento de razas, vas a conocer todo lo referente a los hurones. Todo esto y mucho más hoy en Ciudad de Mascotas. Esto es Ciudad de Mascotas, la ciudad donde ellos son los protagonistas. El veterinario Gastón Milinic nos va a contar todo lo que necesitamos saber sobre mascotas no tradicionales. Mi nombre es Gastón Milinic, soy veterinario y soy médico de planta del Servicio de Especies No Tradicionales del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Mi dedicación es a lo que se llama mascotas no tradicionales, las mal llamadas exóticas, porque mucha gente las llama exóticas, pero el término exótico se refiere a animales que no son originarios de nuestro país. Dentro de lo que son las mascotas no tradicionales más comunes, podríamos citar a la tortuga de tierra argentina o el loro hablador, nombre científico Amazona estiva, que son animales que en realidad son autóctonos. Autóctonos se refiere a que son originarios de nuestro país. Exóticos se refiere a animales que no son originarios de nuestro país, con lo cual el término más adecuado vendría a ser animales de compañía no tradicionales o mascotas no convencionales. Básicamente encontramos todo lo que no es ni perro ni gato. Tenemos, por ejemplo, aves, loros, cotorras, canarios, reptiles, tortugas de tierra, tenemos iguanas, lagartos, serpientes. También están los pequeños mamíferos, entre los que están los conejos, roedores como los cobayos, gerbos, hámster, ratas, ratones. Hay algunos cuya tenencia está permitida y otros cuya tanto tenencia como comercialización está prohibida. Irónicamente, los animales que más frecuentemente se tienen entran dentro del grupo de los animales cuya tenencia no está permitida, como por ejemplo la tortuga de tierra. La comercialización de tortugas no está permitida en nuestro país, de nuestra especie autóctona, y los loros habladores tampoco, salvo que vengan de criadero. No está permitida la captura de estos animales en su medio ambiente natural para su posterior comercialización. Si es un animal que proviene de criadero, anillado y con los papeles y certificados correspondientes otorgados por la Secretaría de Fauna Nación, son animales que sí está permitida su comercialización. En cuanto a otros animales, por ejemplo las serpientes, hay serpientes que sí está permitida su comercialización, su tenencia. Son básicamente los animales exóticos, los que no son originarios de nuestro país, que se crían en criaderos, se reproducen en criaderos y a partir de ahí se origina su venta. Por ejemplo, la pitón bola o la pitón molurus. Especies autóctonas como por ejemplo la boa constrictor o la empalagua, es una especie que no está permitida su venta. Las iguanas, volvemos a lo exótico autóctono. Las que son exóticas, que son las clásicas iguanas verdes con origen en Centroamérica, Colombia, que son animales que sí se permite su venta. Los lagartos autóctonos, como por ejemplo los lagartos overos, no. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Llegó el momento de conocer a las simpáticas Reina y Mona, dos hurones hembra muy traviesas y juguetonas. Mi nombre es Martina, tengo dos hurones, ella es Reina y la otra se llama Mona. A ella la tengo desde que nació, desde chiquitita. Y a la otra es rescatada de la calle y una chica se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos y no se la pudo llevar, así que me la trajo a mí para que quede conmigo. Con un buen cuidado tiene 10 años de vida.
hay que vacunarlos todos los años, como los perros, del moquillo y de la rabia. Lo que tienen de bueno para mí, que yo trabajo muchas horas, duermen entre 15 y 18 horas por día, se despiertan cuando yo me despierto a la mañana y desayuno, después se van a dormir y a las 7 de la tarde cuando vuelvo a casa se están recién despertando de todo el día dormida. Son mucho más nocturnas que diurnas, así que a la noche están mucho más activas. Se pueden llegar a despertar a las 4 de la mañana, pero duermen demasiado. Más cuando hace frío no las ves en todo el día. Bueno, son mustélidos en principio, porque la gente cree que son roedores y es un error inmenso porque ellos comen roedores en su naturaleza, comen ratas, comen conejos, comen animales mucho más grandes que ellos, son carnívoros. Tengo entendido que son animales de frío, así que acá en Buenos Aires con el calor la pasan bastante mal. Pero bueno, mientras le tengas ambientado o le pongas una piletita, ellos se manejan. Cambian el pelo con el clima, en verano son mucho más flaquitos, mucho menos peludos y en invierno se hacen un pompón enorme. Me han contado que los usaban en el Colón para cazar ratas. Lo que tienen los hurones mejor que los gatos para cazar ratas es que la rata huele el hurón y ya se va directamente. Y después cuando llegás y no estás por muchas horas, vienen y te empiezan a buscar, te buscan para que les juegues. Y si no, se te meten por adentro de las sábanas a morderte los pies para que te despiertes y le des un poco de bola. Son muy cariñosos, están todo el día activos. Cuando están despiertos se mueven todo el tiempo y después duermen como morsas. Esto es Ciudad de Mascotas. Fernando nos presenta a su peculiar mascota. Con ustedes, Aquiles. Soy Fernando, tengo una mascota que se llama Aquiles, vive acá conmigo, es una serpiente pitón real, tiene 3 añitos y medio, tiene el nombre pitón bola o pitón real. Pitón bola se dice porque para defenderse cuando la toqueteas es como que se hace una pelota, o se le dice también pitón real porque Cleopatra usaba una en cada mano. Cuando me mudé al departamento dije, bueno, quiero tener una mascota, pero no quería tener peces, quería tener algo que pueda acariciar, sacar, interactuar más que nada. Entonces fui a investigar, estuve con hurones, conejos, averiguando un poquitito de todo, y en una de esas vi una serpiente bebé muy chiquitita, era de este tamaño, se me enredaba en el dedo, me pareció muy cariñosa y así arrancó. Antes de empezar de serpientes no sabía absolutamente nada. Una de mis primeras preguntas cuando yo la fui a comprar dije, ¿le sacaron el veneno? Me miró y me dijo, no, las serpientes son constrictoras, las víboras son las venenosas. Estas serpientes no son muy grandes, suelen medir si son machos hasta 1,50 m y si son hembras pueden llegar a los 2 metros, 2,50 m como mucho. Las serpientes necesitan reconocer al alimento como tal. Por lo general comen ratas de laboratorio, es lo que uno le daría a comer. Cuando vos tenés una serpiente tenés que entrar en conciencia de que hay determinados animales que no te los podés comprar. Vos no te podés comprar un conejo, un hámster, un hurón, porque se lo va a comer. Todo va a depender siempre del estilo de serpiente que uno tenga. Si vos tenés una serpiente de 1,30 m, no se va a comer más que un hámster chiquitito. Pero si vos tenés una serpiente de 2,5 m, pueden llegar a comerse otras cosas más grandes. Sacan la lengua todo el tiempo porque agarran las partículas del aire y se las pegan contra el paladar para entender lo que pasa alrededor. Y el problema es que también si vos te llenas mucho de olor las manos, si agarran eso de tu mano van a pensar que justamente es una rata y lo van a intentar comer. Es muy probable que te muerda de esa manera. La pecera tiene que ser grande, tiene que ser espaciosa para que el bicho se mueva, para que no se estrese. Tienen que mantener arriba de los 25 grados centígrados, así que el principal conflicto que tenés es en invierno. Tienen que también mantener una determinada humedad, sobre todo cuando tiene que mudar la piel, porque si no puede ser que le quede determinada piel pegada, después no se la pueda despegar, se lastime. Es complicado. Lo que sí tenés que tener precauciones es eso, de mantenerle la temperatura y mantenerle la humedad. Y peceras grandes. Enseguida volvemos con más Ciudad de Mascotas. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Gastón Milenik nos cuenta sobre las características de los hurones.
Tenemos a los hurones, animales que están muy de moda. Generalmente los hurones que tenemos en el país provienen de Estados Unidos, de un criadero que se dedica específicamente a la cría de esta especie. Si bien también tenemos un hurón autóctono, volviendo a lo mismo, el hurón autóctono, su tenencia no está permitida, con lo cual el hurón que se ve generalmente como mascota es un hurón que viene de Estados Unidos y de criadero. Es un animal que tiene mucho vínculo con el dueño y que requiere muchos cuidados, tanto en lo que a mantenimiento se refiere como a la palabra cuidado específicamente. Es un animal que se come lo que encuentra, es un animal que se puede caer por los balcones, es un animal que puede sufrir accidentes, con lo cual hay que tener mucho cuidado respecto a el ambiente donde se tiene, sobre todo cuando sale de la jaula. El hurón se mantiene dentro de una jaula, pero mucha gente cuando llega a la casa lo suele sacar, interactuar mucho con él, y son animales que pueden llegar a presentar muchos problemas. Los hurones, si bien son animales carnívoros, no están relacionados ni con perros ni con gatos, no son ni cánidos ni felinos, son mustélidos y están más relacionados con animales como la comadreja o como los zorrinos. El promedio de vida de los hurones ronda los 6-8 años. Si llegan a esa edad, son animales que tienen muchos problemas, sobre todo endocrinos, por lo cual requieren a partir de cierta edad controles específicos de la parte endocrina, chequear cómo están sus glándulas adrenales, por ejemplo. Necesitan ecografías de rutina. En cuanto a la alimentación, se alimentan generalmente con balanceados preparados específicamente para hurones. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y baño desechable para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Martina nos da recomendaciones sobre lo que necesitas para tener hurones. En realidad juegan más entre ellas, mordiéndose todo el tiempo, corriendo por toda la casa. Es como que tienen mucha energía, así que les tenés que jugar por lo menos una hora todos los días. Necesitan correr todo el día, así que yo las tengo sueltas. Sé que en la veterinaria se recomienda tenerlas en jaula y sacarlos cuando uno está en la casa, por un tema de que son muy propensos a accidentes, porque son chiquitos y son muy curiosos y se meten en todos lados. En realidad es un animal para tener adentro del departamento. Son muy propensos a enfermedades, entonces es más seguro no sacarlos. Pero el hurón se aburre mucho, entonces si tenés una correguita para sacarlos un rato y que hagan 4 cuadras y terminen muertas de cansancio, mejor. Una hembra en realidad pesa entre 700 y 1 kilo. Las dos mías pesarán 900 gramos. Comen alimento balanceado, especial para ellos. Y además se necesita darle un suplemento de vitaminas, que es como un aceite, especial para ellos, para el pelo. Tienen muchos problemas con el páncreas. Si vos lo alimentás mal, si vos le das azúcar, si vos le das chocolate, si vos le das harina, enseguida ya le pueden salir quistes en algún lado. Bueno, en realidad los veterinarios exóticos te dicen que es mejor darle pollo hervido y aceite de oliva. Eso como suplemento al alimento balanceado. Bueno, en principio tenés que tener nada más que la casa adaptada a ellos. Yo hice una protección especial en el balcón de plástico directamente para que no puedan ni trepar ni nada. Tengo bien tapada la parte de atrás de la heladera. Tienen de todo. Hay una veterinaria en el país que abarca todo lo que sea hurones y traen productos de afuera. Son especiales para ellos, juegos para ellos, como túneles, mini pelotero. Tienen todos los chiches acá. En realidad es un animalito muy fácil, pero que necesita mucho tiempo, mucha atención, porque ponele, el primer hurón que tuve era muy malo cuando llegó a casa. También me lo regalaron de una familia que lo tenía en una jaula y el hurón no salía. Y cuando llegó a mi casa, mordía, que te hacía sangrar como loco. Una semana de mucho mimo, y nunca más en la vida mordió. Eso necesitan, atención constante, son animales muy sociables. El hurón se adapta a cualquier cosa. Conocí una chica que tenía 2 hurones y 2 gatos y los gatos directamente se transformaron en hurones en su comportamiento. Son súper dominantes, pero se llevan muy bien y se acostumbran muy fácil. Si
Si vos traes otro animal a la casa, tenés que traer al otro animal de bebé. El hurón, tenga la edad que tenga, se va a acostumbrar a lo que le des. Son súper adaptables a cualquier cosa. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Fernando nos cuenta cómo es la experiencia de tener una serpiente como mascota. Las serpientes son muy longevas, te pueden durar desde 15 hasta 30 años. Uno siente mucha compañía, pero es un bicho que te da paz. Yo tuve perros, he tenido cualquier tipo de mascota que se te ocurra, y lo que algo te da la serpiente es como relajación. Vos sacás a tu serpiente y la tenés leyéndote un libro, tomándote unos matecitos. Es diferente a todo lo que uno está acostumbrado. Puede ser que te pase 3 meses sin comer una serpiente, puede ser que esté 2 semanas quieta. En los primeros meses que yo la tuve, se quedaba quieta y claro, estaba mudando de piel. Es un bicho que está así, que es tranquilo. Vos lo podés ver todo el día y está ahí, quieto, tranquilo. Es un animal inteligente igual. Esta puerta te la abre. Te la abre, le pega así con la cabeza y tiene tanta fuerza que hace ¡zuc! La abre y sale. Entonces uno tiene como que irse acostumbrando al tipo de mascota que eligió. La saco a menudo. Hay semanas que capaz no la sacás, hay otras semanas que la sacás todos los días. Y noto que para mí lo disfruto, yo por eso la saco. También puede ser que se te enrolle en la silla y quede ahí un tiempo durmiendo, tranquilo. Es un tema darte cuenta o no darte cuenta si la serpiente está durmiendo, porque por lo general tanto para cazar como para dormir se mantiene quieta. No tiene párpados, no puede cerrar los ojos. Se empieza a mover mucho más que nada cuando tiene hambre, ¿viste? Entonces vos ese tipo de cosas las vas como adquiriendo de Google, de llamar al veterinario. Si vos agarrás y se está mudando la piel, a veces le queda como un poquitito de capa de piel pegada. Entonces yo la llevo con agua tibia, la humedezco, le pasas así, se va saliendo sola la piel y ahí te das cuenta como que ahí sí, para mí eso lo disfruta porque se queda tranquilito, que vos le saques la piel, toma agua, va, se moja, se refresca. Creo que la satisface mucho a la serpiente en general. Todos tienen la sensación de que la textura de la piel es pegajosa y es todo lo contrario. Es un animal muy tranquilo, la piel es sedosa. En general todo el mundo le tiene miedo, pero al final siempre a todo el mundo le termina como agradando. No te muevas, Ciudad de Mascotas sigue en el próximo bloque. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Llegó el momento que estabas esperando. Te presentamos a los simpáticos hurones. El mundo de los animales de compañía se diversifica cada vez más. Hoy es el turno de conocer a los simpáticos hurones. No exigen la atención que demanda un perro, aunque sin llegar a ser tan independientes como los gatos. Les encanta jugar y son bastante traviesos. Fue domesticado hace al menos 2.500 años para cazar conejos y otros roedores. Suelen pesar hasta 2 kilos, siendo los machos más pequeños que las hembras. Su piel produce un aceite corporal que se intensifica en el momento del baño, por eso se recomienda bañarlos no más de 2 o 3 veces al año. Son muy inteligentes y pueden ser entrenados para reconocer y responder a determinados sonidos. También pueden tener ciertas habilidades e incluso aprender a hacer sus necesidades en lugares determinados. Un hurón se considera que es adulto cuando ha cumplido un año. Necesita su propio espacio. Para ello, existen en el mercado jaulas apropiadas. Deben ser espaciosas y con alturas variables. No hay que ponerlos en sitios que estén a pleno sol todo el día, ni tampoco cerca de una fuente de calor. Su alimentación se basa en preparados balanceados con alto contenido proteico y siempre deben tener a disposición agua fresca. En definitiva, son 100% aptos para el hogar, ya que poseen un carácter muy juguetón y les encanta compartir momentos de ocio con su familia humana. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Gastón Milinic, experto en mascotas no tradicionales, nos cuenta cuáles son las serpientes y reptiles que pueden tenerse como mascotas. Los reptiles, como las serpientes, no son para cualquier propietario, no cualquier persona está capacitada para tener una serpiente.
Tenemos serpientes, por un lado, de tamaños muy grandes, como por ejemplo las pitones molurus. Las pitones molurus pueden alcanzar un largo de unos 6 metros. Son animales realmente grandes y requieren recintos muy grandes para que estén cómodos. Una pecera, por ejemplo, no es un ambiente adecuado para estos animales. Sí lo puede ser a lo mejor para serpientes más chiquitas, como por ejemplo las pitones reales o las pitón bolas, que son animales bastante más chicos, son animales que alcanzan un metro, 1,20 m, rondan esa longitud. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que las serpientes se suelen alimentar de presas vivas, con lo cual no cualquier propietario está capacitado para alimentar una serpiente. Generalmente las serpientes que, como por ejemplo la pitón bola, se alimenta de ratones, de pollitos, son animales que se alimentan de presas vivas y algunas se la puede acostumbrar a alimentarse de presas muertas, pero no cualquier propietario puede hacerse cargo de un animal de este estilo. Por la alimentación, obviamente, mucha gente siente lástima por estos animales. Lo que hay que tener en cuenta es que es la alimentación natural de ellos, y además por el ambiente. El ambiente de un reptil tiene que ser adecuado a cada reptil en particular. Tenemos que tener en cuenta que el reptilario donde lo tenemos es todo su microclima, y en ese recinto le tenemos que dar todas las condiciones ambientales que ese animal necesita. Cada especie tiene sus requerimientos particulares de humedad, temperatura, luz, etc. Tanto para las serpientes como para el resto de los reptiles, iguanas, gecos, en el caso de querer adquirir uno, nuevamente, primero informarse a ver si es una mascota adecuada a la persona que lo quiere comprar, y en el caso de que así sea, recurrir a un local habilitado para venta de reptiles, que se venda de manera legal, con todas las autorizaciones correspondientes. No comprar, nuevamente, no comprar en la calle, no comprar en las puertas de ferias. Tener en cuenta eso, asesorarse antes de hacer la compra. En nuestro próximo programa vamos a conocer sobre perros de seguridad de la Policía Metropolitana. Además, te vamos a presentar a dos pequeños hermanitos, Bubú y Dalí. En nuestro segmento de razas vas a aprender sobre la raza Yorkshire. También vas a conocer a unos hermosos gatos de la raza Ragdoll. Todo esto y mucho más en el próximo programa de Ciudad de Mascotas.